¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto saludarte, ¿eh? No, el gusto es mío. Un saludo a ustedes, a todos los vecinos de Dolores. La verdad es que agradezco la posibilidad de charlar con ustedes porque sirve además para poder expresar, además de nuestro compromiso de trabajo, nuestra solidaridad con miles de productores, no solamente de Dolores, sino de gran parte de la provincia que están sufriendo por el agua, que están sufriendo por las inundaciones, que están sufriendo por la falta de obras hidráulicas, que están sufriendo porque no se tuvo en cuenta que en algún momento eso que ya había pasado anteriormente podía volver a pasar. Ahora, qué increíble, Sergio, vivimos desde toda la vida en este sector de la provincia de Buenos Aires, que no se tome nota de estos problemas y siempre estemos hablando de las obras que no llegan, qué bárbaro. Sí, desgraciadamente, además, después de muchos años, no solamente de crecimiento, sino años en los que la producción de miles de productores en la Argentina generaron recursos a través del Fondo Solidario que permitían que hubiese en el Estado recursos para infraestructura. La verdad es que hoy todavía en campos como por ejemplo en la zona de Guido siga entrando agua y que no tengamos la posibilidad de tener previsto un plan hidráulico de largo plazo nos pone no solamente discutiendo cosas que ya pasaron, sino que además nos pone en la situación de no tener en cuenta que lo que perdemos es capacidad económica. Con el agua en los campos no pierde solamente el productor, pierde el que labura en el campo, pierde el comerciante, pierde el municipio, pierden cada uno de los que hacen y le dan vida a la dinámica económica de cada una de nuestras localidades del interior de la provincia. Sí, yo siento a veces, Sergio, también que con el agua que va pasando, se va también muchas veces la esperanza, más allá de que la gente de campo es curtida, la esperanza del pequeño productor de crecer, ¿cierto? Sí, yo en ese sentido les quiero transmitir tranquilidad. Miren, la Argentina va a volver a la senda de la racionalidad, la Argentina va a volver a los mercados, eso nos va a permitir acceder a financiamiento de largo plazo, eso nos va a permitir, en lugar de encarar financiamiento para financiar gasto público, para financiar propaganda política, nos va a permitir financiar obras de infraestructura y nos va a permitir avanzar en el aumento de la superficie sembrada que la Argentina necesita, sobre todas las cosas, porque si queremos ser productores, no solo de materia prima, sino de alimentos para el mundo, en un mundo que va a seguir creciendo en población y va a seguir demandando alimentos, no tengan ninguna duda que vamos a tener que apostar a que nuestro sector agropecuario y agroindustrial sean parte de los motores de la reactivación de la Argentina y del posicionamiento de la Argentina entre los 20 países más importantes del mundo. Yo sé que tus diputados están peleando por esta cuestión ya en las cámaras, pero creo que es urgente empezar a discutir ya pronto, prontito, un nuevo mapa hídrico de esta provincia de Buenos Aires, Sergio. Sí, nosotros planteamos varias cosas. Planteamos la suspensión y no la postergación del pago de los impuestos a nivel provincial y a nivel nacional. Planteamos además la necesidad de rearmar el mapa hídrico y de dejar establecido un plan hidráulico a 10 años y de definir además un sistema descentralizado de ejecución de ese programa. No puede ser que un productor para una canalización tenga que esperar que Hidráulica de la provincia le responda a los 2 años y medio, hacer la cuenta de cuántos ciclos productivos se pierde ese productor esperando por la burocracia. Y me parece que eso, digamos, hay que definir una matriz, un master plan, un plan hidráulico y después descentralizarlo en los municipios para que sean los municipios los que habiliten, controlen, pero también los que hagan una ejecución de ese programa. Y me parece que está bueno lo que decís, que los municipios controlen, porque muchas veces, digo, la experiencia de quienes viven en el lugar es como un valor agregado. ¿Pensás que es así, Sergio? Sí, claro, pero además porque una cosa, vos pensá, no lo pensemos en términos del productor solamente. Para un comerciante de Dolores, ¿sí? Digamos, que necesita resolver un problema, es mucho más fácil ir al municipio que hacer 200 kilómetros hasta, o 150 kilómetros hasta La Plata, o 200 kilómetros hasta Buenos Aires, tener que andar buscando a un funcionario que no conoce, que poder hablar mano a mano con su intendente y poder resolver el problema. Lo mismo para el productor.
Entonces, no tiene ningún sentido que sigamos a la deriva en materia de masterplan hidráulico, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es lo que te digo, definir un masterplan, acordarlo entre todos y después hacer la ejecución en cada una de las ciudades. Está bueno. También dejó claro esta inundación, este problema que todavía padecemos en esta región de la provincia de Buenos Aires a la cual llega esta radio, que lamentablemente, hay que decirlo, Sergio, hidráulica está devastada, ¿no? Y la necesitamos. Es que en realidad me parece que cuando vemos el funcionamiento del Estado provincial, tenemos un Estado provincial devastado. Vos pensá, olvídate de por un instante del profundo problema que tenemos con el agua hoy. Pensá en la educación. Digamos, si el mensaje es que en lugar de promover el esfuerzo, de promover la idea de que el chico aprenda cada vez más, eliminamos las notas bajas para que el chico, digamos, no sienta que está aplazado. Digamos, si la idea es que frente a la imposibilidad de resolver el problema de seguridad, solo declaramos la emergencia y nos quedamos ahí, el problema de fondo es ese, que pareciera que se ha bajado los brazos, cuando en realidad tenemos que subir los brazos, arremangarnos y empezar a resolver los problemas que vive la gente. Sí, necesitamos también los productores. Esta es una radio eminentemente rural, digo, por las características de esta zona y su llegada. También necesitamos que esa herramienta, que es el Banco de la Provincia, dé créditos, pero créditos verdaderos, que den una mano, no que perjudiquen una vida, Sergio. Lo que te diría es, nosotros tenemos que entender que el campo es el dinamizador más importante de la balanza comercial argentina, pero además de las economías del interior. Y entonces es fundamental que se entienda que hoy lo que necesitamos es la posibilidad de bajar el nivel de presión tributaria y de burocracia a los sectores de la producción, de bajar retenciones al trigo, al maíz, a los que son productos o producciones de invierno, tratar de generar una curva amortiguada por aumento de producción en lo que es las retenciones de soja para bajar retenciones a soja a largo plazo y tratar de volcar ese esfuerzo que lleva adelante el productor en inversión que termina redundando en mejora en la capacidad de compra de cada uno de los sectores de la economía, de cada uno de los pueblos del interior. Me gustó porque muchas veces lo pedimos los medios del interior, a veces el país es demasiado centralista, ¿no? Y nos cuesta ubicar a los grandes dirigentes. No solo que te ubicamos, sino que vos tuviste la amabilidad de llamarnos. Te mando un gran saludo y bueno, nos volveremos a hablar por la radio. No, la verdad es que para mí es un gusto y además es la posibilidad de hablar, por lo menos de esta manera, mano a mano, con muchos que hoy sienten que, a pesar de que la están pasando mal, nadie les da bolilla. Yo quiero decirles que tienen nuestro compromiso, no solamente nuestro trabajo en materia legislativa, sino nuestro reclamo. Al lado de ellos, para tratar de que se entienda que la situación del interior bonaerense es grave y que no alcanza con diferir los impuestos, que necesitamos arremangarnos y empezar a resolver el problema del sector productivo de la provincia de Buenos Aires.